en la vasta expansión del lugar sin tiempo, donde el silencio reina en el espacio exterior. Como un presagio se levantaba el símbolo del espíritu de guerra entre aquel que lleva por nombre Lucifer y la estrella de la mañana, lo último en bondad. Envuelto por un trillón de planetas, limpio como la claridad, duro como el granito, un coliseo cósmico será el lugar del final de la guerra entre el Señor del Pecado y Muerte y el Creador Omnipotente del primer aliento de la humanidad, el que decidirá quién por siempre será el campeón. La audiencia para la pelea de las edades se congregó. Los ángeles llegaron con esplendor desde una estrella. Los santos que ya habían partido estaban allí. Jeremías, Enoch, Job cantaban el cántico de Sion con el arpa de David. Los demonios llegaron en perversa defensiva, maldiciendo, blasfemando contra Dios, seguidos por sus derrotados trofeos. Faraón, Hitler, Al Capone, atormentados y perturbados, esperando por el juicio del trono. Un escalofrío barrió la enorme multitud. Los demonios, con gritos penetrantes de júbilo, chillaban. Una vulgar y repulsiva esencia se sentía. Arrogantes y con altanería se levantaban las manos. Envuelto en una sábana, escoltado por demonios, Satanás ascendió del infierno. Satanás despreciaba, los pecadores se lamentaban, los demonios se doblaban del dolor, mientras el resplandor poderoso como trueno bramaba con luz potente más allá de lo intenso, iluminando el universo con resplandor de gloria, apareció el Hijo de Dios. Entonces una persona, sí, extraordinario, apareció en el centro del ring. Dios el Padre vigilará el duelo. Abriendo el libro de la vida, las graderías en silencio y reverencia, mientras él majestuosamente dijo: estas son las reglas. Será herido por sus transgresiones, molido por sus pecados. Cuando él dijo: por sus llagas son sanos, el diablo se asustó y gritó: me especializo en enfermedades, odio eso de la sanidad. Dios dijo: cállate la boca, yo escribí la Biblia. Entonces el padre miró a su único hijo y dijo: sabes las reglas, tu sangre limpiará sus pecados, quitará sus temores. Entonces señaló a Satanás y dijo: sé que sabes las reglas, las has estado cambiando por años para engañar a mi pueblo. Satán gritó: esto nunca harás esta pelea. Los demonios chillaban: es cierto, no podrás. Satanás gruñía: estás muerto, Jesús, te voy a deshacer esta noche. Jesús dijo: hazlo y verás. La campana, la multitud, comenzaba la pelea.
El diablo saltaba en furia. Con sus trucos malvados, tiraba sus golpes de odio y perdición, golpes de envidia y orgullo. Pero las manos que no conocieron pecado, todos los golpes bloquearon. 40 días y noches pelearon, pero Satán no pudo tocarle. Ahora el golpe final guardado para el último round. Proféticamente las manos de Cristo cayeron y Satán en venganza lo atacó. La herida de muerte hizo caer a Jesús. Los diablos gritaron de victoria. Los santos perplejos y admirados, mientras las heridas aparecían en sus pies y manos, Satanás hirió su costado. Agua y sangre corrió. Y todos esperaron por la cuenta de derrota. Dios el Padre quitó su vista de él. Sus lágrimas anunciaban que Cristo está muerto. La cuenta regresiva proclamaba el final de la batalla. Entonces Satán temblaba y sudaba de horror inesperado. Dios, sin embargo, comienza la cuenta. 10. ¡Ey, güey! ¡Espera un momento! 9. ¡Estás contando mal! 8. ¡Sus ojos se mueven! 7. ¡Sus dedos se mueven! 6. ¿De dónde viene 5, esa luz? ¡Está 4, vivo! 4. 3. 2. ¡Ha vencido! ¡Ha vencido! ¡Está vivo! ¡Para siempre resucitó! Y el Señor ha vencido, está vivo, para siempre resucitó. Y el Señor, proclamad las buenas nuevas en todo lenguaje, más allá de las edades, que resuene por las montañas, fuerte, muy fuerte, la cautividad ha sido cautiva. Salvación comprada para ti y para mí, porque Satán está derrotado y Jesús es el campeón.